Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Jugar a otro de nuestros juegos favoritos. Sí. Que se llama el... ¡Tortazo! Dos o tres. Tres. Ya tortazo, sé, tres. ¿No? ¡Mi amor! Se agarró el video de todo. ¡Se re olvida! Mi amor, estás tan linda hoy. Vos también. Ay, gracias. Muy... Chuchi, muy... Bueno, y como sé que yo no voy a perder, porque ¿quién vos tenés pierde? Vos tenés mucha memoria. Tengo mucha memoria. Mucha. Y quién es muy despistada y nunca se acuerda de las cosas. Yo, siempre, como siempre, mi amor, siempre. Bueno, como sé que yo no voy a perder, me voy a pintar. Ay, pero qué creída que sos, ¿qué te crees vos que no? Que no vas a perder, mi amor, por favor. Qué bien que te pintas, mi amor. Bueno, estás divina. Yo sé que no voy a perder. Vos vas a perder. Por favor. Vas a perder. No, sabemos que no. Vas a perder. Pocha, sabemos que no. Yo te apuesto que vas a perder. Acá, ahora la gente que vas a perder. ¿Empezamos? Sí. Dale. ¿Quién empieza? Todos por arriba, todos por abajo. Hacemos piedra, papel o tijera. Piedra. Dale. Piedra, papel o tijera. Ah, pero es 1, 2, 3. No, 1, 2, 3 tenga que decir. Ok, va. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Ah, bueno, no lo conocí así. Es nuevo, mi amor, estás implementando cosas nuevas. Perfecto, no. Dale. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Otra vez. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. No pongas tantas, igual no la vas a usar. No. Ay, gorda, deja hacerte la querida. ¿Qué te crees vos? ¿Qué tenía puesto yo la tercera vez que fuimos al Coto a comprar? Al Coto a comprar. La tercera vez que fuimos al juntas, Coto a comprar juntas. Juntas. Y tenía puesto el short de jean con una musculosa blanca. Sí, ¿qué pones? ¡No! ¡Sí, está! Bueno, entonces tenías puestas... Ay, no sé, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, puede ser. No, voy yo. Bueno. Bueno. ¿En qué lugar tengo mi cicatriz? ¿Izquierdo o derecho? ¿En el culo derecho? No. ¡Ah! ¡Ay, qué odio! ¡Marta, qué linda que estás! Te quedo bien. No puedo creer. Te amo, mi amor. Yo también te amo. Bueno, ¿seguimos con las preguntas y respuestas? Sí, va. Sí. Dale, ¿a quién le toca? A mí. Dale, pregunta. Mi amor, igual me parece que estás medio distraída esta vez. ¿Cómo puede ¿por ser? ¿Por qué? No, ¿siempre no, ganás? No, no. ¿Siempre ganás? No, ¿vos? No, Sofía. ¿Que te duele los ojos? No. Me comí un poquito de eso. No, no hagas trampa. No, yo no Sofía, hago trampa. Sofía, en serio. No, no hago trampa. No la adivina. ¿Cuántos pares de zapatillas tengo que me compré el último mes? Nike 34 y Adidas 3. ¿Sí? Mi amor, ¿en qué año me gradué de primario? Sí, en el... Para. Mi amor, estás lenta, bebé, muy lenta. En el 52. ¿Eh? En el 52. ¡Fíjate, el jodido brazo! Se te caen los pelos. Falta proteína. Yo quiero decir, un tropezón no es caída. Ok, está bien. Hoy no te reconozco, mi amor. No te reconozco, no sé qué está pasando acá. Esto es muy raro. Bueno, mi amor, continuamos. Sí, ¿cada cuánto me cepillo los dientes? 3 veces por día y te pasas hilo dental las 3 veces por día. ¡Basta! ¿Por qué me adivinas todo? ¿Cómo es el segundo nombre de suegri de mi mamá? TikTok, TikTok. ¡Tatiana! ¡No! ¡Buca! ¿Qué? ¡Hijo de Buca! Bueno, ¿sabes qué? No soy Valentina, o sea, no soy Valentina. Ay, sos una garca. ¡No! ¿Qué? Valentina, Valentina está de despedida de soltera. Con sus amiguitas por ahí, rondando por ahí. ¿Qué? ¿Y quién tengo que ser de Valentina? Valentina siempre. Amiga. ¿Cuántos tortazos me banqué? 3. Re pocos. ¿Qué otra amiga en el mundo entero hace una cosa así? Vos, amiga, vos. ¡Se disfraza de la mujer!
Parana, en Chile. ¿Vos crees que a la lista le pidieron 7 forros, boluda? No. 7 forros. ¿Para qué? Igual me parece que estoy un poco en desventaja. ¿Por qué? Porque ¿te quieres ir a arreglar y volver? Bueno, dale, anda a arreglar y volver. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, acá está ella. ¡Olis! La conocen. Arroba Lanto Lorenzo. En Instagram ya bastante de ustedes la siguen. Bueno, antes una de mis mejores amigas. Es de San Rafael de Mendoza. Tremenda actriz. Estuve desde los inicios de nuestra relación con Valentina. De hecho, ella es uno de los testigos míos para el casamiento. Quería compartir con ustedes a mi amiga, ya que Valen está de despedida de soltera. ¿Amiga? No, me parece que está todo mal. O sea, ¿se va a ver a cuántos días que se fue? Tranquila, me parece una desubicada. Te va a matar igual. Estoy pensando que 4 días se van de despedida soltera las amigas. ¿Qué vas a planearme vos a mí? La pregunta. Vamos a ir a comer a Kentucky unas pizzas. No hay presupuesto acá. No hay presupuesto. No. Mucha organización. Muy buena despedida soltera. Lo vamos a armar. Hicieron busitos. ¿Vos viste los busitos? Sí. Lo grabaron mal. Cómo salir del closet. Rainbow Wedding. Vi los busitos. Hicieron los busitos. Por eso estoy acá, porque a falta de Valentina, y bueno. También la traje porque muchas personas preguntan cómo es esto de ser gay o lesbiana. Ella es claramente lesbiana. Pero Valentina, antes de irse, dejó unas preguntas para vos. Me muero. Sí, en serio. Me muero. Así que ahora te voy a poner play y vas a escuchar las preguntas de Valentina. Me muero, a ver qué es eso. Otro celular. Muy. Creo que lo dejaste en el baño. Ah, ya, mira. Porque esta, si no pierde la cabeza, le pasamos raspando. A ver. Un challenge también, no quiero recibir ningún tipo de tortazo. Mi amiga, pobrecita. Basta. Hablemos de la experiencia del tortazo porque no se puede creer. Es una cosa que no te lo esperás. Es como que te asfixia la cosa de espuma en la cara. Te abraza la cara. Te abraza la cara, ¿viste? Sí, se siente un poco Y no podés respirar, estás como... Mirá, la boca se... Claro. Porque te entra todo acá en el orificio nasal. Anto, ¿cómo te sentiste cuando Sofi te dijo que era gay? O sea, es que ni me acuerdo, porque fue hace tantos años. Estás como yo cuando me preguntaron cómo reaccionaron tus amigas. Y yo dije, no sé, hace tanto. Y fue hace como mínimo 10 años, ¿no? ¿10? Y sí, 10, 9 años. No sé, yo no... Sí, era como algo novedoso para mí, porque, bueno, no tenía ninguna amiga. Nada, yo no tenía demasiados prejuicios, pero era como que no... Era la novedad. Claro, era medio una sorpresa para mí. Era como, ¿cómo? ¿Entendés? Mi amiga torta. Claro, mi amiga torta. No entendía mucho, era como raro al principio. Me sentí siempre como súper tranquila igual con la situación. No hubo demasiado, no tenía un conflicto como, uy, no sé, si es mi amiga torta, mejor no voy a ser tan amiga de ella. Además, al principio, como que nos estábamos conociendo cuando nos conocimos en San Rafael. Siempre hubo como de parte de Sofi mucha liviandad también y como mucha normalidad para hablar del tema. Y era como, fue súper normal todo y natural, que para mí también lo fue así, ¿no? Me lo tomé desde esa misma forma. ¿Es verdad? Bueno, a ver. ¿Alguna vez pensaste que Sofi se te iba a tirar por torta? Jamás, no, jamás. La verdad que nunca sentí eso. Como que siempre fue una amistad muy, muy transparente, muy honesta, muy como amigas medio así como... Si bien no nos conocemos de toda la vida, era como una amistad como media fraternal también, ¿no? Como media de... Además nos conocemos, no nos conocemos de toda la vida, pero nos conocemos ya hace unos años. Sí. Y yo la conocí ella muy chiquita. ¿Qué tenías? ¿6 vos? ¿7? Y yo era de, sí. ¿15? No, un poquito más. Tenía 17. Sí, 17. 17. Y ella, como es actriz, y ella se vive allá, y siempre tenía esta cosa, venía a Buenos Aires y bueno, el último año y medio. ¿Ya cuánto? Dos, boluda. Dos. Wow. Siempre le decía, dale, venía a Buenos Aires, tenés que venir a Buenos Aires. Y bueno, acá está ella, Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires gracias a... En verdad, gracias a vos, que vos saliste de tu closet. ¡Saliste de salí tu closet! De mi closet. Yo también tenía un closet del cual salir y salí. Sí. Porque estaba en San Rafael y me quería venir a vivir a Buenos Aires. Y me vine, salí del closet. Salió del closet. El primer tiempo fue difícil, pero después fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. ¡Mira! ¿Cómo te sentiste cuando se puso de novia conmigo? Y bueno, fue una situación... sentimientos encontrados. No, mentira.
Fue re loco, porque al principio era como medio que no, no, somos amigas, no pasa nada. Era... Bueno, boluda, pero veníamos como amigas con Valentina. Sí, por eso, eran como, eran amigas, yo dije, bueno, qué sé yo. Era como una situación rara, pero después cuando ya me blanquearon todo, noviazgo, que ya de entrada medio que fue como guau, guau, guau. Aparte, lo mejor de todo fue que yo la llevaba a salidas conmigo con Valentina y le decía, gorda, ¿qué onda esta mina? Digo, ¿gusta de mí, no gusta de mí? Para mí me está jodiendo. Es una tortapada y está jodiéndome un rato. Tortapada que quiere divertirse. Sí, yo pensaba en eso y ella como, no, boluda, está atrás tuyo. Yo le gusta. Nos hicimos amigas. Se me pega el acento. Sí. De repente se volvió. ¡Soy cuyanita! La gente que nos mira, hay gente que alguna está en el closet, otra no. Unas personas que tienen miedo por ahí, bueno, esto que decía al principio, mucha gente tiene miedo por ahí de perder amistades. Y yo personalmente creo y considero que si tu amigo o tu amiga son amigos, jamás, 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 jamás te dejarían de querer por tu condición sexual o por tu elección sexual. No importa eso, importa que vos te sientas bien con vos mismo y que te aceptes y que te acompañen y que te acepten como sos. Yo quiero decir que cómo salir del closet me parece lo más. Parece lo más toda la gente que está ahí mirando y que apoya y que banca todo el laburo que hacen las chicas. Parece hermoso e increíble. Y que gracias a ustedes todas estas cosas pueden suceder, ¿no? Es cierto, claro, amiga. Y que cada vez la gente se anime más y que cada vez la gente sea más feliz, más tranquila y paz con lo que uno es, ¿no? Si hay miedos para ir a esos lugares, es lo más importante caminar con fuerza y voluntad y ir a esos lugares donde a veces tenemos miedo de los que van a decir o no, lo que sea, no importa. Está bueno hacerlo y saber que hay un montonazo de gente que está ahí bancando y que... ¡Los nada. Closeteros! Los closeteros están a full todos. Una gran familia. Y sí, lo más importante es eso, ser feliz y nada más. Me pone re contenta estar acá. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Sí!